Vale, perfecto, se ve. Aquí nos quedamos a las 3. No sé si tenemos que llegar hasta las 5 o a las 6. ¿Cómo interactuar? Vale. ¿Es esto fun? ¡Sácate a la verga, pendeja! ¡Ah, culero! Quédese quieto, señor. ¿Isn't this so fun? Se me ves que se me apagó una. Hija de tu perra madre, ¿dónde puta estás? ¡Hija zorra! ¿Dónde estás, hija de tu perra madre? En la esquinita, ah, bueno, ya está. Se me fue la palabra, güey, se me gusta. La insulté, güey, de cuando gustes, por favor. Pícate el culo. No mames, mi linter. No, espérate. ¿Qué madre se está pasando, güey? Hija de tu perra madre, ¿qué es aquí? Vale, espérame. No veo ni madre, güey, no sé dónde puta está el puto payaso. Me va a matar a alguien. El payaso se fue, puta. Perdón. Vale, sigue ahí. No, no, no. Cuando se iba así es que ya no aparecía. Hijo de tu perra madre. ¿Dónde está la...? Aquí, a la sala principal. El puto payaso pendejo. No me pueden salir... No me pueden salir más de dos a la vez, ¿no? Dime que no. Si me sale el de correr... Aquí creo que sí me pueden salir dos. Es que ponte, si me sale el de correr... Si, es que no, creo que el de correr me deja de seguir cuando yo solo paso una puerta. Y el payaso me ataca después de un pequeñito lapso de tiempo, ¿sabes? O sea, me da un poco de tiempo, un pequeño margen, güey. Volvió a aparecer la vieja esta. Es que no se ve nada, güey. No se ve nada y no sé cuándo va a desaparecer la otra, ¿sabes? Es que no sé dónde está. Ahí ya no está. Vale, vale. Eres un pendejo, payaso. No mames, ¿dónde estás? Hija de tu perro. Espérate, cabrón. Creo que vi a la niña. Vale, no me hagas nada por acercarme, güey. Hijo de tu pinche madre. Desapareció la niña. El payaso. Payaso pendejo. Vale, vale, está todo encendido. ¡No! Hijo de tu perra madre. Ay, eres un imbécil. ¿Por qué? Güey, te pasaste de... Qué falso, falsísimo, güey. Güey, no me estaba moviendo, me detuve. Pues es uno, es otro día, güey, obviamente. No sé, se nota tanto en la luz como en todo. Pero después de que me mataron, ya no pude hacer, ya no pude continuar. Podría cerrar mis ventanas, pero hace muchísimo calor. Y la verdad, no me quiero morir de calor. Aquí es donde únicamente nos salen los tres primeros, ¿no? Que casi lo teníamos la vez pasada, o sea, llevábamos como 4 minutos, güey, y al final nos terminaron matando al final, ¿sabes? La vemos, aparece el payaso, nos quedamos quieto y aparece el otro, el que corre, terminamos corriendo nosotros de habitaciones. ¿Qué tanto puedo dejar de verla esta? Siempre y cuando salga en la pantalla... No, mira, incluso si me quedo quietecito... Vale, o sea, tengo que girar completamente, o sea, tengo muchísimo margen para dejar de verla. Hijo de tu perra madre. ¡Eres una pendeja, culera! Vale, estoy yendo hacia atrás. Es que no sé dónde está, es que tengo linterna, sí fue. Sí fue, sí vos. No, es que no sabía dónde estaba, güey. También yo, menso yo, que me empecé a meter, ¿sabes? Es que no estaba seguro de si me había aparecido o sonó en la habitación de la cocina. Pero es cierto que cuando yo estaba en la cocina salí corriendo del que corre. Abrimos. Súper bestia, ¿no? No me haces nada porque me acerque, ¿no? Vale, no. Me arriesgué, la neta me quise arriesgar diciendo, bueno, pues a ver. Vale, este me deja de seguir al pasar una habitación nada más. El de ese está aquí nada más, puto payaso pendejo. Vale, vale, estaba lejos. Vale, aquí me sirve bastante. Aquí donde estoy viendo todo. ¡Ey! Una habitación, güey. Con pasar una habitación está todo hecho. La vi atrás, güey. Vi que de repente su sombra apareció detrás de mí. He hecho más cambios de ropa y de
y de tiempo que en este bicho video que saber qué, güey. Ahora sí, de nuevo, ¿no? Continuar. A lo mejor nos estamos complicando mucho, ¿sabes? Abro esta. Va. A ver, sinceramente es el que más problema me ha llegado a dar es el pinche payaso. El único que me ha llegado a matar. Ok, perfecto. Te digo, es que el payaso... Te separo la mano por si llego a mover el... Manos aquí, güey. O sea, ustedes están viendo, yo no tengo nada. No me estoy moviendo. Si me llega a matar, saben que es pinche cosa del juego. No necesito nada más que estas dos habitaciones, güey. Porque acabo de comprobar que el güey que me persigue, si yo paso aquí, me deja de seguir. ¿Ves? Y sí, sí. Yo creo que si hacemos esto, lo tenemos. Vale, ¿eh? Vale, se fue sin hacer ruido. Ok. Tenemos que... No puede ser muy complicado, te lo juro. Yo separo la mano porque no la necesito. En este momento no necesito esta mano, güey. O sea, es quedarse quieto. Vale. Hijo de tu perra madre. Es que me apareció dos veces. Ay, güey. Tengo la mano aquí, güey. Desde que apareció no me moví. Va. Confío plenamente. Hija de tu perra madre. Cuando este aparece, me apaga la luz. Va, se fue sin hacer ruido. Quiere decir que no está. Me quedo en esta. Estoy nervioso, güey, porque no escucho nada. No hay ni un solo ruido ahora. Verga, güey, alguien, por favor. Me estoy poniendo más nervioso si no me aparece nadie. Vale, vale. Siempre va a aparecer ahí, perfecto. Parece que siempre va a aparecer ahí. Vale, se fue sin hacer ruido. Quiere decir que desapareció completamente. No te muevas. Siempre debo tratar de voltear a ver al payaso por si me apareciera la otra chamaquita al lado de él. Estoy nervioso, güey. O sea, como que sí. Es que como dejan de aparecer y no los escucho, tiene todo el volumen. Ay, soy un pendejo. No me asustes. Güey, tenía las manos aquí. O sea, te mueves tantito y ya valiste. Qué desgraciado, el pinche payaso, güey. Cómo lo odio. Me quedo en esta. Hija de tu perra madre, ¿dónde verga está? Ah, vale. Lo mismo que hicimos hace rato, güey. O sea, no puede salir mal. Al menos no una segunda vez. Cuando no se escucha nada, güey. Cómo me da de miedo. O sea, porque dices, güey, no escucho nada. ¿Te das cuenta de que siempre reacciona lo mismo? Cuando se apaga esta luz de la habitación en la que estoy y lo vengo a encender, ella siempre aparece ahí. No me vas a hacer nada, güey. No. ¿En dónde? No mames, no la veo. Puta, me va a asustar, ¿verdad? No la veo, no la veo. Tremendo susto te nos vamos a llevar, güey. Tiene que estar de ese rumbo. Si el payaso apareció acá, enfrente mío, la otra tiene que estar aquí adelante. Vale, vale. Sencillísimo, güey. No te muevas. Eres un pendejo. Mientras más tiempo pasa, menos tiempo de reacción ante él tengo, ¿verdad? Jejeje, ¿vale? ¡Ey! ¡Hijo de tu perro, madre! Aquí, güey. Póntalo a ver. Puta, ¿dónde está? ¿Cómo no va avanzando poquito a poquito el reloj, güey? Es que no sé cuánto llevo, no sé qué hora. ¿100% mejor ver hacia allá, güey? Aparece este, perfecto. Me quedo aquí, viéndolo a él. Me quedo acá. Ah, bueno. Jijiji. Verga, ¿dónde puta está? Como muchos 7 minutos debe durar cada hora, ¿no? Ay. Creo que voy a cambiar la estrategia a ver hacia aquí, güey. Que en esta habitación de... O sea, en esta que tenemos enfrente hay muchísimas cosas que me pueden tapar el muñeco. Paso a la habitación de atrás. Eso es lo que yo quería. Vale. Vale, sigue acá. No hay que perderla de vista, güey, hasta que desaparezca. Eso. Encendemos esto. Lo mismo, volteamos acá. Volteamos. Vale, volteamos. Hija de tu perra madre, ¿qué es acá? Pensé que solo parecía detrás, güey. Vale, gracias. Vale, vale. No perdemos nada, al contrario. 4 minutos, güey, no puede durar. Otros 4 minutos más, vale. Me paso a la habitación de hasta atrás. No me matas, ¿verdad? Sí.
Güey, seguía escuchándose a pesar de que había pasado de habitación. Vale. No. Enciendo. No, pero sí. Un minuto desde que dije que faltaban 4 minutos. No manches, yo lo sentía como una hora. ¿Cómo no vamos a poder, güey? Se va a poder. Ya estamos a nada. O sea, dos. Eso. Bueno, no. No me moví. ¿Verdad que no me moví? Gracias, güey. Ah. Ok. Allí sí no sé qué pasa. Aunque nos maten, güey. You seek in the dark. ¿74, 73? No seas mamón, güey. Me tengo que esconder. Ah, yo me escondo, tú buscas en la oscuridad. Yo sí, o sea, no es como que lo contrario de tú te escondes y yo te busco. ¿Dónde? No estaba en la cocina, pero nosotros estábamos allá. Al contrario, que es capaz de estar aquí. ¿Aquí estás? ¿Otra vez? Vale, esta puerta aquí. No mames, ¿me puedo tirar? Parece que no era lo que teníamos que hacer.